Pues la verdad es que Maquia nace como una necesidad apabullante que había en el mundo de la conservación y del estudio científico de especies silvestres de poder disponer de un material y de unas infraestructuras que permitieran capturar ejemplares, identificarlos individualmente y poder identificar esas especies o esos individuos una vez liberados, con todo el potencial de estudio y de monitoreo que eso implica. Y hasta ahora esas necesidades se tenían que cubrir con un material que era lo que había, que son los crotales y las marcas que se utilizan en ganadería, que evidentemente no están diseñados para eso, por la dureza que tienen, por los colores. Vamos, no era lo más adecuado para la fauna silvestre porque tiene unas necesidades diferentes. Y entonces lo que hicimos fue un poco diseñar desde cero unos dispositivos de marcaje que tuvieran las características que permitieran su empleo en la naturaleza. O sea, que fueran flexibles, que su color fuera, en los casos que se requiere, sean colores respetuosos con el medio, bien porque sean susceptibles de utilizarse con especies que necesitan mimetizarse en el entorno para cazar o para no ser cazados en el caso de las especies presa, y una serie de prestaciones que hasta ahora no estaban al alcance de los científicos o de las personas encargadas del estudio natural. Pues la verdad es que el proceso fue bastante natural, porque empezamos verdaderamente diseñando un material que fueron las marcas alares, que era para nosotros. O sea, como muchas otras actividades empresariales, empiezan en la autosuficiencia. Nosotros lo que queríamos es unas marcas para nuestras necesidades. En el caso concreto, pues empieza con un proyecto de reintroducción de buitres leonados. Y claro, nos damos cuenta de que no existe un material, aparte de las anillas de lectura a distancia, que permita la identificación de los ejemplares. Entonces, viendo las limitaciones de las anillas, que no se pueden leer en vuelo, que no se pueden leer cuando la ave está echada en el nido, intentamos buscar un material que nos sirviera mejor para nuestros objetivos. Entonces, viendo las marcas alares tradicionales, que eran unos trozos de lona dibujados, intentamos mejorar ese producto dándole más durabilidad y dándole más diversidad de formas y de colores para que se pudieran utilizar en otras especies. Entonces, la verdad es que el inicio es sencillo porque nace de una necesidad muy natural, que era la necesidad propia de proporcionarnos un material para nosotros. Una vez que vemos que eso funciona en nuestro ámbito de trabajo, dentro del ámbito científico, pues primero personas más cercanas a nosotros nos piden también ese material, y es donde empezamos a darnos cuenta de que ese material que a nosotros nos hace un gran papel, pues puede servir para otros compañeros y otros clientes con el tiempo. Pues en principio el método al uso es mediante ensayos de laboratorio. Hicimos un convenio con un laboratorio científico, un laboratorio textil, porque las marcas están hechas de lona de PVC que en su interior lleva un textil, unas fibras de nylon. Entonces ellos lo que hacen son ensayos de durabilidad. Le hacen ensayos de envejecimiento, le someten a radiación ultravioleta, le someten a inmersión en agua salada, en agua dulce, y eso te da una estimación orientativa de lo que eso va a resistir lo que son las condiciones atmosféricas. Pero en verdad, como mejor se testa es utilizándolo en ejemplares que están en un recinto o en una zona donde tú los puedas observar. Todo ese proceso ha ido diversificando el abanico de posibilidades, y aplicando el mismo proceso de construcción de las marcas, que es troquelado termosellado de lámina, hemos diversificado para que lo que en principio eran únicamente marcas alares para aves,
ahí acabando siendo marcas auriculares para mamíferos, marcas dorsales para cetáceos, para peces, marcas humerales para aves, también tenemos marcas vertebrales para reptiles, para cocodrilos, tortugas. Entonces, un poco lo que hemos hecho es extender las ventajas de estos dispositivos para que otros colegas, otros clientes puedan utilizarlas en sus especies y en sus proyectos. Este sistema que nosotros utilizamos, que es ante la necesidad concreta y la especie concreta, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es coger el pabellón auditivo de la especie y diseñar un contorno y un cliché, un modelo para que la marca se adapte totalmente a la especie. Y esto se puede aplicar con otras especies. Por ejemplo, hay fundaciones o hay autoridades de parques nacionales y reservas y santuarios de África, por ejemplo, que para el seguimiento de ejemplares de rinocerontes que, por ejemplo, son traspolados de una reserva a otra, porque en una reserva, por ejemplo, hay excedente, en otras hay, por temas de caza furtiva y tal, pues hay pocos, los van moviendo y ellos necesitan saber esos animales por dónde van, si se adaptan al nuevo hábitat, a la nueva reserva. Entonces, si nosotros, a partir de las dimensiones del pabellón de un rinoceronte, por ejemplo, podemos hacer una marca que tenga la forma y el tamaño del pabellón, podemos dotarlo de unas numeraciones, unas combinaciones que puede ser de hasta 3 dígitos, o sea, estamos hablando de miles de combinaciones, y que además se coloca muy rápido en el animal. El animal se seda o se anestesia, se le colocan las marcas y se libera. Pues hoy por hoy el motivo más fundamental es que no existe ninguna herramienta de ningún dispositivo para el marcaje de especies silvestres hecho ex profeso para este tipo de animales. No existe un material diseñado pensando o contemplando las características y las necesidades específicas de la fauna silvestre.